Hola, me llamo Óscar, soy padre de dos niños, uno con un síndrome muy particular, que es un síndrome de Tischer-Collins. En Burgos hay, creo que es el único, creo que hay una niña en Aranda. Y el problema de Mari es que nace con un cambio cromosomático en las primeras semanas de gestación, que le afecta a toda la zona craneal, en la cual pues, le afecta sobre todo a la zona del oído, toda la zona craneal. Lo cual implica que tiene muy mal el oído medio, el oído interno le funciona, pero es sordo, no tiene orejas, o tiene orejas, pero no tiene orejas. ¿Cuál es esa situación inicial, sobre todo para los padres, y a quién se acude? Pues la situación inicial es desastrosa. Tú imagínate que está dando a luz tu mujer y te llaman y te dicen que hay un problema con tu hijo, que no tiene orejas. Lo primero que te dicen es que no tiene orejas. Luego que tiene alguna cosa más, que tiene una mandíbula muy pequeña, que tiene una distrofia en la mandíbula, una es más pequeña la mandíbula, tiene metida hacia adentro, y muchos más problemas, y no te dicen lo que es, porque no lo saben. Lo primero que te dicen es eso cuando tu mujer ha dado a luz. No sabes qué decir. Te sacan al niño, te le ponen allí en el paritorio, le miras. Es muy particular el síndrome de Tischer-Collins. Si os informáis, la cara es completamente distinta y cuando son bebés llama muchísimo la atención. No sabes qué hacer. No sabes a quién recurrir, no sabes. Ellos, en mi caso, no me decían lo que tenía. O sea, es una situación un poco complicada. ¿A quién se recurre en este primer momento? Lo peor. Yo, gracias a Dios, no recurrí a internet. Es lo peor que se puede hacer. En mi caso, como tardaron 3 días en decirme lo que tenía, porque gracias a un médico que había de La Paz derivado aquí a Lugo, estaba haciendo unas pruebas aquí, estaba bueno de intercambio, por así decirlo, le informaron, subió, me pidió permiso que si le podíamos sacar unas fotos al niño para mandárselas a un compañero en Madrid, en La Paz, que él creía que podía ser eso, pero no estaba seguro, que solo había visto un caso en La Paz. Le mandaron, nos dijo que tenía muchas posibilidades, ya nos empezó a hablar con nosotros de lo que realmente implicaba, que era un problema más físico, que no tenían retrasos a nivel interior y tal, y ahí empezó a relajarte un poco y a empezar a informarte. Un doctor de UBU nos pasó por medio de una enfermera la dirección de ARANS-BUR y ya pusimos en contacto con ARANS-BUR. ¿Cuál es el papel de la asociación, tanto en lo que respecta a la atención de los padres como a la atención del niño? Pues el primer paso, lo que hacen es, tú llegas aquí, les explicas lo que tiene tu hijo. En unos casos es sordera. En otros casos hay muchos casos. En mi caso era un poco más particular porque tiene un síndrome. Pero bueno, les explicas, pues lo primero que hacen es informarte de lo que hacen aquí. Cómo tratan a los niños, qué pasos hay que seguir y te tranquilizan. Te explican que bueno, pues que hay más niños sordos, que el problema tiene solución. Tiene solución, no a nivel... Un sordo es un sordo, o sea... Pero que la vida sigue, o sea, y porque el gran problema es que tú te ves en una situación que no te esperas en tu vida, o sea, es algo así de repente y te cambia la vida totalmente. ¿Qué pasos se han seguido? ¿Cuál ha sido el desarrollo hasta llegar al momento actual? Un cambio al 100%, o sea, a nivel de personal mejoras en muchas cosas. Cuando tienes un hijo así, ves la vida de otra manera. Te das importancia a las cosas importantes. O sea, hay gente que va por la calle y da importancia a cosas que no las tiene. O sea, problemas que no son problemas. O sea, aquí estamos viviendo todo el día con un problema y te adaptas a esa forma de vivir. O sea,
Hay gente que se les hace la vida un mundo cuando tienen un problema que para nosotros, para las familias como nosotros, yo creo que eso no es un problema. O sea, no es un pro es un problema, tenemos un problema en casa, pero llega un momento en que realmente no es un problema. Tu hijo es así. Y ni más ni menos. Sirve de ayuda tener un ejemplo al que poder Sí, remitirse, por tener supuesto, sí. interacción con otros padres y con otros niños. Sí, yo cuando llegué aquí había una niña, no tenía síndrome de Mario, pero tenía un problema muy parecido. Y cuando la vi, con mi hijo con 4 meses, y la vi a ella jugando en la piscina, hablando, eso es importantísimo. Oyes hablar a una persona cuando lo primero que piensas es cómo va a poder hablar un niño sordo si mi hijo no va a poder hablar. Y la ves hablando, y la ves jugando, la ves charlando contigo como una persona de lo más normal del mundo. O sea, te relaja muchísimo. Sí, vamos. Ver a otro niño, incluso a ver a unos pa hablar con otros padres. Sí. Hablar con otros padres es importantísimo, Sí. que es lo que hacemos aquí. Aquí nos llega un padre con un problema y lo que hacemos es intentar hablar con él. Se hacen reuniones, se hacen charlas a nivel de padres y los primeros momentos de contacto son muy importantes. Claro. Porque ves a otros padres que tienen un problema, Y si no es el mismo, muy ah, sí. similar, y bueno, ahí están. O sea, ves a sus hijos jugando y eso relaja mucho. ¿De qué manera ha servido Vale, de pues ya si me ayuda oigo. la Asociación de Niños Vale, Sordos muy bien. Rebulas? Hasta luego. ARANS-BUR es una ayuda muy importante. A nivel de habla, para los niños en los primeros años de. En sus primeros momentos, es importantísimo que vengan aquí y cojan lo que un sordo antiguamente antes no tenía, que era una forma de irse adaptando a hablar. Se les hace unos juegos, se les va dando psicomotricidad, un poco de sensibilización con los colores, cuando son muy bebés. Se les hace muchísimas cosas hasta llegar a empezar con la verdadera que realmente que es la logopedia. Pero anteriormente se les trabaja para que el niño, cuando llega el momento de empezar a trabajar la audición, ha trabajado otras cosas. Mi hijo ha estado aquí a los 6 meses, ya estaba ahí arriba oyendo ruidos. Simplemente el ruido de un cascabel. Desde un cascabel, jugando con cosas, con luces a oscuras, oyendo ruiditos, de ahí se va pasando ya a oír palabras. Es un paso a paso muy importante para los niños y para los padres, porque en todas esas sesiones hasta una edad de 4 años, 3, 4 años, estás con él. Tú ves cómo trabajan aquí. Y hacen el trabajo con ellos y a la vez hacen un trabajo con los padres. ¿Qué mensaje le mandaría a unos padres que se encuentren en su misma situación hoy? Hoy, lo primero que se lo tomen con mucha tranquilidad. O sea, el primer momento de ver a un hijo así es agobiante, es muy agobiante. O sea, que te digan, yo me pongo en mi caso y me pongo en el caso de los otros, el mío a lo mejor es un caso muy particular, pero aunque te vengan y te digan que tu hijo no va a oír, es un. Estás lo que te pasas de esperar cuando nace, pues toda la alegría de que te nazca un niño, de repente parece que es un problema, que se te cae el mundo. Lo primero, hay que tratarlo con mucha serenidad. O sea, ponerse nervioso, hablar con los médicos, informarte de las opciones que tienes. Y bueno, y aquí en Burgos tenemos la suerte de que estamos aquí, esta asociación aquí. Y bueno, tenemos una buena asociación. A nivel de comunidad autónoma, posiblemente sea de las mejores que hay. Muchas gracias. Nada. Si esto vale para que otros padres vayan adelante y si necesitan un padre, cualquier padre que tenga este problema, hablar con otros padres,
lo importante es eso. Al final, eso es importante para los padres, que alguien les guíe y les quite el problemón que se les echa encima. Y luego para los niños es fundamental. Fundamental la logopedia, fundamental el que los sentidos empiecen a funcionar, el tratarles con lengua de signos para que empiecen a coger datos para luego empezar a hablar, importantísimo.